yo no vivía feliz. Sí, me pagaron o me dieron 250, me compré arrocito, fideocito y me entraba a la pollería. Nos encontramos en el anexo de Pacha y hemos venido acompañadas con representantes del área de SISFO, así como de SIAM, de la comuna Tambina, con el programa de Pensión 65. Y para conocer un poco más sobre ellos, acompáñanos. Tenemos que caminar por lo menos 5 cuadras, así todavía hacia arriba. ¿Y mamá, cómo estás? Mami, sentado dando comida, Karina. Quito. El día de hoy nos encontramos en la vivienda de Sara Jacob para poder ver cuál es la situación, y ella ya es una de las beneficiarias que va a poder acceder a este beneficio. Para conocer un poco más, acompáñanos. Esta es mi casita, esta es mi cama y este es mi ropero. Pero ahora ya con la platita que le han dado se va a poder comprar, sí, mami, su ropero. Esa es la pura verdad, mami. Acá tengo mi coquita. Acá tengo ya mi coquita. Ya se compró su coquita con su primer sueldo. Gracias al señor alcalde del Tambo. Gracias a Dios, este propinita que me están dando, voy a cambiar mi vida, señorita. Yo vivía en un infierno. Yo no vivía feliz. Sí, me pagaron o me dieron 250, me compré arrocito, fideocito y me entraba a la pollería a comerme un pollo. Un día me llegan las señoritas diciendo, tú recibes pago 65, ¿qué cosa será, señorita? No lo sé. Desconocía, yo no sabía qué cosa es eso. Entonces, en ese recién me informan. Ya se me compré mi pachito. Y así vive ahora con sus animalitos. Con mis animalitos, mis hijitos son mi gallina, mi perrito, mi gatito, mi pachito. Gracias a las señoritas que ellos me han localizado acá, y gracias a Dios que hoy estoy alegre, señorita. Justos, cada que me falta así mi arroz, mi fideos, voy a ir a comprar mi poquito. Yo vivo mascando mi coquita, mi cocinita es allá, me hago mi sopita. Bueno, a ¿cómo? Ver, para que nos enseñe un poquito. Esta es mi sopita, lo que me hago, discúlpame. Ve. Así me compré huesitos con su huevito, me como. Sabemos que ya nos encontramos en época de lluvia y la vivienda con la que cuenta no es la adecuada, ¿no? Vemos que está ahí con calaminas. ¿Qué trabajos va a realizar ahora la municipalidad de Tambo? Estamos coordinando con el área de defensa civil y otras áreas, también el área de la gerencia de desarrollo social. Vamos a venir a trabajar aquí para que ella pueda tener una cocinita más adecuada, su cuartito más adecuado. Y gracias a todo el municipio que están trabajando. Ese es un gran favor que a mí me están haciendo. Yo vivo solita, mi perrito, mi gatito, mi pachito. No tengo nadie. La precariedad y la pobreza se vuelven más adversas cuando la salud está de por medio, peor aún cuando se trata de una familia entera. Este es el caso de Jorge Alain Yerasmo, quien es ciego desde los 40 años. Ahora nos encontramos con el señor Jorge Alain Yerasmo, de 78 años de edad, y también con la encargada de SISFO de la Municipalidad del Tambo. Cuéntanos, ¿cómo se logró focalizar este caso y para poder ayudarle? Que el caso del señor Jorge Alain Yerasmo se le focalizó en el año 2015, en el mes de noviembre, lo cual el señor se le detectó en un caso una situación muy precaria, en una condición muy, muy extrema. Haciendo un recorrido de los años Chaupi, se le ubicó la dirección, por el motivo de que el señor tiene una hija que es sufre de trastornos mentales, también tiene su esposa que sufre de prolapsus, y el señor, por la edad que tiene, ya no puede trabajar. Se le mandó al programa de Pensión 65 para que él pueda acceder a Pensión 65.
Ahora, haciendo un seguimiento, el envío de los documentos, todo, gracias a Dios salió para este mes de septiembre, que fue su primer cobro de pensión 65. Ellos son alojados nada más en este domicilio, ¿ya? Cuidan, lo cual, como puede ver usted, esto ha sido incendiado, se ha quemado. Usted puede pasar al domicilio donde vive para poder ver su condición de vida. Aquí duerme ella conjuntamente con su mamá. Solo tienen una cama para los tres. No cuentan con fluido eléctrico, es por ello que simplemente tienen una vela. Aquí sí puede visualizar la cámara. Nos han contado de que ahora ya se acerca la una y no tienen que almorzar. Ahora vamos a entrar a la habitación del señor donde él duerme. Nos encontramos en la habitación del señor Jorge y vemos dónde descansa él, por lo que nos han manifestado representantes. Él no acostumbra a dormir en una cama, sino aquí con sus pellejos, ¿no? Como podemos ver, el colchón también se encuentra en un estado deteriorable. Y es con lo único que tiene. Y aquí una frazada nada más con la cual duerme. Aquí algunas prendas con las que él cuenta. Solo son dos pantalones y una camisa, como podemos evidenciar. Realmente, al ver las condiciones de esta familia y sobre todo el señor, es una familia que necesita apoyo, no simplemente de la Municipalidad Distrital del Tambo. Sabemos que el área de SISFO o el área de SIAM no tienen los recursos necesarios para poder ayudarles. Es sumamente importante el apoyo de cada uno de ustedes que puedan brindarle a esta familia. Y como ellas, también hay muchos casos. Por tal razón se les invita también a toda la población, a todas las personas que están viendo esto, que la dirección del señor es en Sanyo Chaupi, en Pasaje Veloz. Si pudieran apoyarle tal vez con víveres, algún colchón o ropas, le podrían hacer el alcance. El señor estará muy agradecido por el apoyo que ustedes le puedan brindar. Realmente para nosotros, como el área del SISFO, es una gran satisfacción de poder dar la mano a través de la focalización de hogares, ¿no? Ahora nos encontramos con el tercer caso social y ella es una de las beneficiarias que ha recibido pensión 65 recién en este mes de septiembre. La señora sufre de parálisis. Acompáñenos para ver su caso. Según nos manifiestan, esto es un hogar alquilado y ahora vamos a visitarle aquí a la mujer. ¡Mamita! ¡No podía dormir! Ya, mamá. Sí, mamita, triste mi vida, mamá linda. Ya, mi amor. Nos encontramos con la hija de Juana Ramos. Está muy contenta, nos manifiesta, porque recién ha podido acceder a pensión 65. Sí, cuéntanos, ¿desde qué año ya estaba solicitando este beneficio para tu madre? Entonces un día vi llorando a una señorita. Una señorita, le digo, ¿qué hago? Yo necesito, mi mamá está así llorando, le duele, no le calma lo que le han amputado. Yo vine llorando a la señorita, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? O ya no me van a dar, ¿qué? Le dije a la señorita. Y es años que estoy andando en esto. Por fin ahora. Por fin ahora, más bien. Yo me puse a llorar con las niruchanas, bien con este. Me puse a llorar de alegría. Seguidamente va a cobrar ella en noviembre, diciembre. Ella puede cobrar los tres cuotas en uno solo, no hay ningún problema. O sea, el dinero va a estar ahí en el banco. Entonces lo que le ha pedido la señorita del banco es de que le haga una curación, masaje, cuidado con vaselina, con cremitas, para que la huellita pueda registrarse bien. Al igual que Jorge, esta anciana padece de dos males, la artritis que afectó su pierna derecha y la escasa economía que le impide tener un tratamiento médico. Gracias a la preocupación y trabajo arduo de la gestión actual, esta anciana podrá tener un ingreso económico mensual y así adquirir medicamentos, alimentos de primera necesidad y mejorar su calidad de vida. Sin duda, casos como estos hay muchos en nuestro distrito. Por ello, los miembros de SISFO, de la mano con la Municipalidad Distrital del Tambo, tienen el compromiso de trabajar por el bienestar de la población tambina.